Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Un saludo a todas las familias que nos sentimos convocados por este espacio, ¿no? Y sobre todo, ya llegando al fin de semana, comenzando estos últimos días del mes de noviembre, con una experiencia muy particular. Si bien sabemos que estos últimos días de noviembre, y ya si Dios quiere la próxima semana comenzamos el mes de diciembre, nos empiezan a envolver con esta última parte del año, comenzamos en la liturgia con un tiempo muy bonito, un tiempo de esperanza, un tiempo de encuentro con Dios, que es el tiempo del Adviento, es el tiempo que prepara la Navidad. Y uno puede decir, ya estamos preparando la Navidad, sí, falta apenas un mes para la celebración de la Navidad, pero esta fiesta necesita de una preparación. No es algo que la podemos improvisar, ¿no? Así como necesita de preparación, si vos estás previendo que van a venir visitas o cómo vas a hacer el fin de año, la Navidad merece prepararla. Y fíjense qué lindo, el Evangelio de San Lucas nos va a presentar este modo de vivir el Adviento y de prepararnos a la próxima Navidad. San Mateo, en el Evangelio va a decirnos: si el dueño de casa supiera a la hora que va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados. Él vendrá a la hora menos pensada. ¿Es una amenaza de Jesús? No, Jesús no amenaza. Pero sí nos está llamando la atención. Porque Jesús viene a visitarte. A vos, en lo que estás, cómo estás. No importa mucho el estado en el que estamos, importa que cómo somos lo recibamos a Jesús. Pero en esto tenemos que estar atentos, porque la visita de Jesús puede ocurrir de la forma menos pensada. A veces un amigo que te necesita, un hijo que reclama tu consejo, una actitud o situación familiar que te pide dispongas de tiempo para entregar amor, una realidad en nuestra comunidad que duele y que hay que salir al cruce para ayudar, son rostros de este Cristo que viene y que si uno no está atento, pasan al lado tuyo, pasan al lado mío y no nos damos cuenta. Y a lo mejor nosotros estamos esperando que Jesús venga y tome otro rostro, el que a lo mejor más nos gusta a nosotros, el que estamos acostumbrados a ver, un rostro rubio, de ojos celestes. Precisamente no ese es el rostro que Jesús toma cuando te viene a visitar. Él toma el rostro de los acontecimientos. Y en tu vida, en mi vida, la visita de Jesús es un acontecimiento que va a pasar en este tiempo. Uno tiene que estar atento. ¿Qué te parece si nos predisponemos para empezar este clima pre-Navidad, podríamos decir? ¿Por qué no hacemos la previa de la Navidad? Vamos a tener tiempo. Y la previa de la Navidad empieza a pedirnos una actitud. Estar atentos, porque la visita de Jesús viene para sorprenderte y para darte todo su amor. Nos preparamos para esto, ¿eh? Que tengan un buen inicio de Adviento. Que la Virgen en este tiempo sea nuestra compañera de viaje. Que Dios los bendiga. Un feliz